Hoy en el podcast de hoy escuchamos el diálogo número 7. Dialog Nummer 7. Las vacaciones. Pedro und ich sprechen in den Dialog über den Urlaub. Zwei Freunde, die über den Urlaub sprechen. Dabei üben wir das Verb ir und Verkehrsmittel. Wenn du die Mittelschrift dabei hast, die PDF-Datei, dann kannst du mit uns auch lesen. Ja? Und du kannst auch die Übungen von der, von Arbeitsblatt machen. Du kannst auch die Vokabel auf Deutsch, Spanisch, Englisch durchlesen und alles bearbeiten. Die PDF-Datei findest du in der Beschreibung dieser, dieser Folge und auf meiner Seite. Und ich will auch, da wir dabei sind bei dem Verb ihr, bei der Konjugation, möchte ich euch auch daran erinnern, dass mit El Conjugador Uno, das so heißt diese, dieses Produkt, dieses Material, kannst du ganz gezielt die Verben, die Zeiten üben. Ja, ganz gezielt nur die Verben. Wir lernen die zusammen. Ja, ich sage ein Verb und eine Person und du überlegst die Form. Und dann sage ich die richtige. Und durch diese Wiederholung zusammen merkst du dir die, die Formen. Ja, ganz einfach, mit Audiodateien, keine komplizierte Technik, aber sehr, sehr effektiv. Linkt auch in der Beschreibung und immer auf meiner Seite www.spanischmitmaria.de. Muy buenas, estudiantes de español. Saludos cordiales desde Viena. Buenas tardes a todos. Hola, muy buenas. Saludos a todos. Aquí estamos hoy con otra lección de español, otra pequeña clase de español y en concreto vamos a ver hoy el verbo ir, verbo importante y... También vamos a hablar de los medios de transporte. Antes de empezar la conversación, vamos a leer unas frases con el verbo ir en el presente. Yo voy a la universidad. Tú vas en metro. Él, ella, usted va al centro. Nosotros, nosotras vamos a comer paella. Vosotros, vosotras vais a viajar a España. Ellos, ellas, ustedes van en taxi. Y ahora vamos a leer la conversación como hacemos habitualmente. Primero leemos la conversación más despacio y después leemos, repetimos la conversación un poquito más rápido. En esta conversación, dos amigos hablan, charlan sobre las vacaciones. Comenzamos entonces. Oye, Pedro. ¿Qué vas a hacer este verano? No sé, creo que en agosto mi mujer y yo vamos a ir al sur de Francia para visitar a un amigo. ¿Vais a ir en coche? No, no, preferimos ir en avión. No nos gusta viajar en coche, necesitas mucho tiempo. Además, el avión es muy cómodo y rápido. A mí tampoco me gusta ir en coche, sobre todo en la ciudad. Yo siempre voy al centro en bicicleta o en metro. Aquí el metro funciona muy bien y no es caro. ¿Y tú cómo vas al trabajo? Casi siempre a pie porque está muy cerca. Pero mi mujer tiene que ir en coche y necesita una hora todos los días. Es horrible. ¿No puede ir en tren o en autobús? No, no hay tren directo. Y en autobús tarda más que en coche. Por eso quiere cambiar de trabajo. Claro. Oye, ¿cuántos días, días vais a estar en Francia? Vamos a pasar diez días con nuestro amigo y después vamos a hacer senderismo cerca de la costa. Qué bien. Mis vecinos van todos los años a Francia en caravana y les encanta el país. Bueno, vamos a ver para nosotros va a ser la primera vez. Seguro que va a ser un viaje inolvidable. Y ahora vamos a leer la conversación otra vez, pero un poquito más rápido, de una forma que suena más espontánea, más natural. Adelante. Oye, Pedro, ¿qué vas a hacer este verano? No sé, creo que en agosto mi mujer y yo vamos a ir al sur de Francia para visitar a un amigo. ¿Vais a ir en coche? No, no, preferimos ir en avión. No nos gusta viajar en coche, necesitas mucho tiempo. Además, el avión es muy cómodo y rápido. A mí tampoco me gusta ir en coche, sobre todo en la ciudad. Yo siempre voy al centro en bicicleta o en metro. Aquí el metro funciona muy bien y no es caro. ¿Y tú cómo vas al trabajo? Casi siempre a pie porque está muy cerca. Pero mi mujer tiene que ir en coche y necesita una hora todos los días. Es horrible. ¿No puede ir en tren o en autobús? No, no, no hay tren directo y en autobús tarda más que en coche. Por eso quiere cambiar de trabajo. Claro. Oye, ¿cuántos días vais a estar en Francia? Vamos a pasar diez días con nuestro amigo y después vamos a hacer senderismo cerca de la costa. Qué bien. Mis vecinos van todos los años a Francia en caravana y les encanta el país. Bueno, vamos a ver. Para nosotros va a ser la primera vez. Seguro que va a ser un viaje inolvidable. Y ahora vamos a ver un poquito de vocabulario, algunas palabras que pueden ser más difíciles. ¿Tienes alguna palabra, María? Sí, sí, sí. Pues mira, por ejemplo, tenemos ahí una palabra que es interesante, que es. Cómodo. El avión es muy cómodo. Ajá. Bueno, cómodo puede ser también un sofá. Si un sofá es bueno, es cómodo. Quiere decir que la persona está bien, se siente bien en ese sofá o en el avión, porque es agradable, es amplio y, y se está bien ahí. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, pues vamos con otra, un poco más abajo. Tenemos mmm, siempre voy al centro. ¿Qué quiere decir con ir al centro? ¿A Ajá. qué se refiere? Ajá. El centro de la ciudad normalmente es donde está la plaza, donde está la catedral, es eh, la parte antigua, la parte histórica de una ciudad. Uh -huh. Uh -huh. Mm, a ver, ¿qué más? Pues sí, tenemos más abajo, tenemos también Tarda. En, en autobús tarda más. ¿Qué significa eso de tarda? Uh -huh. Tardar significa necesitar tiempo. Pues es, uh -huh. si tarda más que en coche, eso significa que se necesita más tiempo que en el coche, que dura más tiempo, que uno necesita más tiempo para hacer el viaje. Uh -huh. O sea, que se puede decir tarda una hora o tarda dos horas. Ajá, entonces, claro, bien. sí, sí, ahí ya es el tiempo que uno necesita, mm, efectivamente. Mm, okay. Bueno, tenemos otra expresión que es ese hacer senderismo, mm -hmm. esas dos palabras, hacer senderismo. Muy bien, es una actividad muy bonita que se hace en la naturaleza y que todos necesitamos, ¿verdad? Es caminar, es simplemente caminar, simplemente pasear, ir. No ir rápido, sino ir despacio, ir caminando en normalmente un lugar donde hay árboles, donde hay una montaña, en la naturaleza. Uh -huh. vale. Y por último tenemos la palabra caravana. ¿Puedes explicarla un poco? La palabra caravana es interesante, es una palabra que usamos para eh, ese vehículo, ese coche que lleva detrás la casa, podemos decir que es el coche más la casa eh, juntos, ¿no? es esa caja enorme donde dentro hay una cama o y hay una ducha, un baño, pero la idea creo que es clara si decimos sí, que es el coche y la casa que van por la carretera juntos, podemos dormir, ¿no? dormir, comer, ¿no? en, en la caravana Ajá. es posible, ¿no? sí, sí, es como un pequeño hotelito mm. que va que va mm. con el coche, efectivamente. Mm que llevamos con nosotros. Bueno. Muy bien, pues estas son todas las palabras. Estupendo. Muy bien, estudiantes, esta es la conversación, este es el vocabulario y, como siempre, si tienen alguna pregunta, pueden escribirnos un correo electrónico charlaconmaria@gmail.com. Muy bien, saludos cordiales para todos y nos vemos en la próxima grabación, en nuestro próximo podcast. Adiós a todos, hasta pronto.